Hemos arrancado bien, gracias a Dios. La verdad que, bueno, el interior yo creo que siempre tiene esta particularidad de que como nos vamos conociendo entre todos, tenemos la posibilidad de arrancar en armonía. A lo mejor algún fiscal se puede dormir, llega un poquito tarde, pero siempre tenemos esa cordialidad de ir cuidándonos entre todos para cuidar, creo que la armonía de que todo sea un día a donde todos podamos estar bien y cómodos y cumplir con nuestra responsabilidad cívica de la mejor manera. A diferencia de las PASO, hemos notado que ha sido un poco más dinámico esta vez. La gente no ha tenido que hacer tantas colas, la gente va y viene con mucho más dinámico. Sí, yo creo que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una, con que estamos un poco más relajados por el tema de que conocemos de que los casos ya son mucho menores en cuanto al COVID. La cantidad de personas que están vacunadas ha aumentado mucho, entonces eso creo que le ha dado mucha tranquilidad al vecino en general y también que ya conocemos el sistema de votar en medio de una pandemia, que creo que fue lo que nos había complicado la otra vez, pero hoy ya teniendo la experiencia previa y teniendo la gente la tranquilidad de que muchos están vacunados y los casos han disminuido, es como que se ha relajado. Y eso ha permitido que sea más dinámico. Creo que también el hecho de que sea una elección de medio término, a donde lo que no se eligen son gobernadores, intendentes, creo que también eso nos trae que podamos estar un poquito más relajados, la gente está más distendida, incluso creo que dentro de los mismos fiscales hay una cuestión de querer colaborar unos con otros, por más que no somos a lo mejor del mismo espacio. Pero está esto donde podemos estar compartiendo y creo que eso es lo más sano, es lo bueno de poder decir, bueno, la gente va a elegir y la gente, una vez que tome su decisión y esté la cuestión final, salimos de acá y mantenemos esta cordialidad, esto de buen vecino, de poder compartir, porque al fin y al cabo mañana, como recién hablábamos con algunos, nos vamos a volver a ver en la calle y el fin de semana que viene de nuevo. Entonces creo que estamos madurando mucho en esto de no ser tan extremistas en algunas cuestiones de idea. Y creo que la gente, en línea general, ya tiene bastante definido qué es lo que quiere el día de hoy también.